El permabase o panel de cemento es un material del que ya hablamos en videos anteriores y estamos próximos a utilizarlo. Es por eso que en este video les voy a mostrar con qué se puede cortar. Al igual que con el panel de yeso, podríamos ocupar una navaja para cortarlo. La diferencia es que necesitaremos más pasadas para poderlo cortar con esta herramienta. De preferencia se corta sobre el lado donde está la malla. Y no queda tan perfecto el corte. Bueno, a mí no me quedó perfecto. Los que se dedican a esto y lo hacen a diario son unos cracks cortando con la navaja, ¿sí o no? También puedes usar perfectamente el serrucho para panel. Evidentemente, este se recomienda cuando quieres hacer saques, por ejemplo, de cajas de conexión eléctrica o cosas por el estilo. O saques en esquinas. Con una sierra sable y una cegueta para estos paneles, también podrías aventarte algunos cortes. Esta está buena si el material ya está instalado y no quieres dañar alguna tubería eléctrica o de agua. Si el panel no está instalado, perfectamente podrías usar una cegueta multimaterial o para metal. Podrías usar una caladora. Puedes ocupar una sierra circular, pero de preferencia con un disco para fibrocemento. También podrías usar una multiherramienta oscilatoria. Y por qué no, con la más polvosa de todas, un esmeril, utilizando discos multimaterial o discos para cortar cemento. Vamos a hacerlo. Ahí lo tuvieron, amigos. Estas son algunas de las herramientas con las que nosotros cortamos el permabase o el tablero de cemento, evidentemente de panel rey, como no podría ser de otra forma. Déjame saber en los comentarios cuál es tu herramienta favorita para cortar este material, si es que eres profesional o si es que eres aprendiz. Y espera los próximos videos con este material. Hasta la próxima.